Hola, en estos momentos quiero mostrarles el horno solar que he fabricado. Lo hice con puro material sencillo, material reciclable. Es material, como pueden ver, es puro cartón. Tiene aluminio, bueno, en sí son dos cajas de cartón. En el medio está forrado con un aislante que es unicel. En otros lugares le llaman aislapol, pero aquí en México le conocemos como unicel. Y por dentro está forrado con papel aluminio. Entonces, en estos momentos, en este día, vamos a cocer unos frijoles que son de los más duros. El frijol es una de las cosas que se come mucho aquí en México. Aquí tengo ya la cacerola con frijoles. Voy a meterla aquí en el horno. A ver. Aquí adentro he colocado una placa de metal, de fierro común. La he pintado de negro porque el negro es el que absorbe mejor el color. Entonces voy a poner aquí la cacerola de frijoles. Yo de preferencia les recomiendo que utilicen una cacerola, que no utilicen ollas con tapa porque eso refleja el calor. Y bueno, por el momento no he podido conseguir una cacerola negra, porque si es negro es mucho mejor, absorbe mejor la luz. En este caso voy a ponerla con esta cacerola. Entonces voy a taparla con un otro vidrio. Vamos a ponerle este vidrio aquí como tapa. Esto nos ayuda a que el vapor que se genera cuando se calienta se quede allí atrapado y prácticamente no requiera de echarle nada de agua. Recordemos que esto se va a cocer con la pura luz del sol. Aquí en este lado he colocado este espejo. Va a servir para que rebote la luz cuando le pegue el sol de frente. Bueno, ya por la tarde le pegará aquí y rebotará. El punto consiste en que esa luz rebote sobre la placa negra. Entonces la placa negra se va a calentar a tal grado que va a ser posible que estos frijoles en su momento dado van a empezar a hervir. De este lado coloqué otro espejo, pero es optativo, no es muy necesario. Puede ser nada más con el puro forro de aluminio. Entonces ya están los frijoles, ya tiene todo. Ya lo tapé con esta placa. Ahorita voy a proceder a ponerle esta placa de vidrio encima y acomodar bien. Y queda. Ahí queda ya nuestra estufa. Entonces, la luz del sol va a penetrar aquí adentro y como tiene esta placa va a hacer que, bueno, esta placa de vidrio va a crear un efecto invernadero al grado tal que se va a calentar en un momento dado que hará posible que estos frijoles se pesen. Ahora lo único que resta es colocarlo en posición, en dirección al sol. Para esto le he puesto una basecita con llantitas, que de lo contrario se vuelve muy pesado, y la voy a girar hasta centrarlo. Justo al sol, que le pegue el sol. Y listo. Ahora sí, ahí quedó. Pueden ver aquí ya, esta es la posición que debe de tener con respecto al sol. Y lo vamos a dejar aquí durante unas horas. Así conforme vaya cambiando el sol, lo vamos a ir orientando hasta que ya por la tarde quede mirando hacia el poniente, y entonces veremos cómo los frijoles habrán cocido. Bueno, ya han pasado más o menos, pusimos esto a las 10, son 10, 11, 12, 2 horas y media. Entonces podemos ver aquí. Vamos a ver aquí que
Ya los frijoles ahí ya se han calentado más, ya incluso tienen una espuma y ya están a punto de hervir. En una media hora, yo creo, esto comenzará a hervir y podemos ver cómo es que no lo abrimos, porque si lo abrimos se escapa el calor. Entonces procuren siempre no abrirlo. Y en estos momentos ya se pueden ver cuantas burbujas que rompen desde adentro. Lo pueden ver ustedes, no tardará mucho cuando ya empezará finalmente a hervir, y así estará hirviendo hasta que finalmente se cuezan. Tenemos los frijoles, ya los pusimos eran las 10 de la mañana cuando los pusimos, ya ahora son las 2:52, casi las 3. Podemos ver ahora que los frijoles ya han empezado a hervir. Ya tendrá más o menos dos horas que está hirviendo. Aquí lo podemos ver. Podemos ver cómo ya el vapor que está generándose ahí adentro se ha condensado, y ya por eso es que el vidrio ahora se ve empañado. No nos deja ver muy bien adentro, así que lo voy a voltear. No es muy aconsejable esto, porque la temperatura desciende bruscamente, pero para que lo podamos ver mejor, lo voy a voltear y ustedes podrán ver cómo es que está hirviendo aquí. Ya lo volteé, entonces ahora sí podemos ver mejor. Podemos ver cómo los frijoles están hirviendo, y esto todo esto se está logrando nada más con la pura luz del sol que está llegando. Usamos un vidrio, un espejo, tapé la cacerola con otro vidrio para que pudiéramos ver, y es mejor porque la luz entra mejor así, no hay ningún rebote de luz, y eso nos permite aprovechar mejor la energía del sol. Aquí podemos ver cómo ya los frijoles están hirviendo nuevamente. El vidrio nuevamente se ha empañado, y ese es un problema que todavía debo de resolver. Si puedo hacer que no salga, evitar que escape la menor cantidad de vapor, entonces el vidrio se empañará menos, y eso en ventaja es que la luz ahí adentro será mucho más intensa y por lo tanto el calor mucho mayor. Aquí, como ya está hirviendo, entonces no tenemos un termómetro, pero esto está llegando alrededor de los 116, 140 grados centígrados aproximadamente, lo cual es suficiente para que pueda hervir. Ya ha transcurrido un buen tiempo, ya son alrededor de las 6 de la tarde. En el otro horario serían las 5 de la tarde. Aquí los frijoles, la cacerola de frijoles ya ha dejado de hervir, el sol ya está más abajo. Entonces vamos a destaparlo para ver si se han cocido o no. Hace rato que dejó de hervir, adentro está caliente. Hay que tener cuidado al sacarle el vidrio porque francamente sí quema. Aquí podemos ver los frijoles. Vamos a ver si se cocieron. Bueno, se sienten blanditos. Vamos a ver. A ver. Exacto, miren. Ya se han cocido. Están blanditos, no están duros. Y están muy calientes. Podemos ya comerlos. Están sabrosos. Así que con el sol podemos cocinar frijoles.